buenos días y bienvenido. Gracias por acompañarnos, aunque sea de lejos. Carla Larrea Falconi está esta semana en relevo de Yolanda Torres, que se halla en un breve receso, y comienza con usted la conversación. Gracias, Carlos. Bueno, quiero darles a informarles a todos ustedes que Javier Lazo Guerrero, quien es actual ministro de Agricultura y Ganadería, es ingeniero agrónomo con una licenciatura en Ciencias Agrícolas y Manejo de Recursos Naturales de la Universidad ERTE de Costa Rica. Además, es productor bananero y ha estado varios años al frente de empresas del sector agropecuario y es un profesional de trayectoria con amplia experiencia en el campo. Muchas gracias, señor ministro, por acompañarnos en esta mañana. Muy buen día, Carlos, Carla. Que tengan un muy buen inicio de semana y de una vez desearles unas felices fiestas y que reciban el nuevo año con mucho optimismo y mucha fe. Muchísimas gracias, lo mismo para usted y su familia. Señor ministro, se acaba de firmar un contrato para la creación de un fideicomiso que va a ser manejado por la CFN, en donde lo que se pretende es que de la tasa de interés que se maneja en los créditos agropecuarios, que es de un 11%, el Estado asuma un 5% de tal manera que aquellas personas beneficiarias de este crédito tengan una tasa preferencial del 6%, sobre todo en los créditos de Ban Ecuador. Quisiera saber cuál es el monto total del fideicomiso que se va a manejar para este, para poder asumir esta tasa de interés. Muchas gracias. Este es un programa donde movilizamos recursos del presupuesto a través de un programa del Plan Semillas que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería y lo redirigimos hacia la conformación de un fideicomiso con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Efectivamente, el que administra es la Corporación Financiera Nacional e inicia el programa con los primeros 4 millones de dólares, donde efectivamente se subvenciona la tasa de interés pasando del 11% al 6% para el acceso y el financiamiento al mejoramiento genético, a la infraestructura de riego, todo lo que conforma la infraestructura de riego parcelario es la que va a estar financiada en una primera etapa. Lo importante de esto es que el programa se puede ampliar no solo en recursos, sino también en objetivos concretos de financiamiento más activos fijos, por ejemplo, el día de mañana instalación de cablevías, instalación de y mejoramiento de drenajes, infraestructura de acopios, equipamiento en empaque, etcétera. Estos activos fijos van a tener un financiamiento no solo más económico, sino de mejor plazo. Bueno, hay un tema, y topando el tema de los créditos, en donde varios productores, sobre todo en el sector lechero, que se ha visto muy afectado por la pandemia a causa de el cierre de hoteles, de restaurantes, la falta de que los niños vayan a las escuelas y la compra de leche ha bajado muchísimo. Y son personas que tienen créditos, puede ser con Ban Ecuador o con otro tipo de instituciones financieras del Estado y privadas. ¿Se ha pensado en algún plan para poder ayudar a estos productores durante esta época de pandemia? Porque las consecuencias van a ir también post-COVID. Estamos ejecutando, estamos no solo reestructurando financiamientos, estamos haciendo diferimientos de pago y colocando nuevas operaciones precisamente para poder aliviar un poco la presión que se genera producto de una contracción en el consumo, efectivamente por lo que usted señala. Adicionalmente, ustedes pudieron ver en las noticias en semanas anteriores que se hace una exportación de leche por primera vez a Estados Unidos. Esto es algo que tiene que ir de la mano, ya se inicia, a pesar de que es poco volumen, mediante un acuerdo ministerial donde podemos hacer que nuestro producto pueda salir del país convertido en productos lácteos. Lo vimos también con los quesos de Mondel, lo vimos con los helados de Salcedo, ahora con la leche en polvo. Recordemos que hemos incrementado la producción nacional en un 30%, estaba la producción en alrededor de 5.100.000 litros, estamos pasando prácticamente a un incremento de casi 1.600.000 litros, y eso son buenas noticias, pero ahora hay que complementarlas tratando de fomentar esa evacuación de excedentes, fortaleciendo los programas de alimentación escolar, tratando de incorporar industrias intermedias, es decir, podemos exportar mucho más chocolate con este mecanismo, así como lo hemos logrado con leche en polvo. Entonces es necesario que este acompañamiento vaya de forma integral y seguir colocando créditos
es también importante. Le quiero recordar que ya tenemos un paquete de incentivos con subvenciones de 40%, 50% para mejoramiento genético, para reemplazo del hato ganadero, para equipamiento de sistemas de ordeño para este gran sector y tan estratégico para el país, también para trazabilidad, para areteo y muchas otras cosas más que la tenemos disponible a través de la banca pública y que la estamos socializando en el territorio. Definitivamente en nuestro país existe la necesidad de tecnificar la parte del sector agropecuario y es un trabajo que no se lo va a poder hacer de la noche a la mañana. Sin embargo, ya solo faltan 4 meses. ¿Cuál es el plan, cuál es la estrategia que se va a llevar hasta el final del periodo? Quiero que decirle que nuestro mayor reto en este momento es que en todo el territorio se conozcan los incentivos, las subvenciones, los programas que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde ya vemos que familias familia campesina, familia de productores, asociaciones de productores, están teniendo beneficios con una orientación no solo para atender problemas de corto plazo, sino ya encaminarlos al aumento de productividad, a la trazabilidad, al comercio directo aquí en el mercado local, al mercado de exportación, y todo esto lo estamos haciendo en el territorio. Yo creo que la mejor forma de comunicar por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería es llevando esta información directamente hasta los predios de los productores, hasta las asociaciones de los productores, y esa va a ser la tónica de los próximos meses. Tenemos cosas extraordinarias que han ocurrido en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cosas que inclusive han ocurrido por primera vez en la historia. Tenemos ya iniciado el programa del Registro Nacional Agropecuario, que es una especie de censo agropecuario que hace 20 años no se hace. Tenemos por primera vez el seguro ganadero, que no lo teníamos. Si bien es cierto, hay que seguirlo perfeccionando, pero ya lo tenemos. Tenemos programas de trazabilidad que tenemos que seguir impulsando, programas de acceso a crédito mucho más diferenciado, lo que usted mencionó sobre el fideicomiso de tasas. Son una serie de buenas noticias que tienen que conocerlas nuestros productores. Así que esa va a ser la tónica del trabajo. Señor ministro, hay un tema que también preocupa a los productores y es qué es lo que pasa con los productos que ingresan por las fronteras. Por ejemplo, para las personas que siembran papas, mucha papa viene de Perú. ¿Esta realidad ha cambiado a raíz de la pandemia? ¿Qué controles están haciendo y qué es lo que está pasando con el mercado a nivel internacional también? Efectivamente, cuando inicia la pandemia, pues los controles se volvieron un poco más estrictos y eso afecta de forma positiva el comercio local. También, usted mismo los mencionó, hay menos personas visitando restaurantes, menos huéspedes en los hoteles, menos personas transitando en los aeropuertos, etcétera, y eso definitivamente genera un impacto global, no solo en el Ecuador, en el mundo entero. Sin embargo, hemos estado muy resilientes, hemos estado resistiendo. La buena noticia es que lo peor está sucediendo, pero tenemos que evolucionar. Nosotros en el primer mes del año estamos ya firmando un convenio con uno de los municipios allá en la provincia del Carchi, donde vamos a impulsar las fábricas de almidón de papa. Recordemos que todo el almidón de papa en su mayoría se importa y nosotros podemos fabricarlo acá. Eso va a generar una absorción cuando existan estos problemas de excedentes. También tenemos que reconocer que cuando hay devaluaciones de moneda en países vecinos, pues eso genera como país dólar un atractivo comercial, y eso hay que enfrentarlo de forma más estratégica, interinstitucional, y seguir fortaleciendo los controles en frontera definitivamente. Pero hay una cosa fundamental que inclusive el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Gobierno Nacional lo promovió desde la Ley de Simplificación Tributaria, es de un espíritu de formalización, por más pequeñito que sean nuestros productores. En el impuesto único agropecuario que se aprobó en la Ley de Simplificación Tributaria, hay un IRU agropecuario, que en el caso del pequeñito, el pequeño productor, solo tiene un carácter de formalización, más no un carácter de recaudación. Y esto es importante llevarlo al conocimiento de nuestros productores, de las asociaciones, porque es necesario poder formalizar para poder visualizar mejor. Primero, para servirlos en mejores condiciones. Y segundo, para también enfrentar los problemas que generan el contrabando. Y nuevamente, el Registro Nacional Agropecuario va a ayudar mucho también a poder tener la data, la información en tiempo real para poder enfrentar problemas como el abigeato y como el contrabando también. Y en general muchos problemas fitosanitarios que nos aquejan y que nos van a seguir aquejando, además de los problemas sanitarios.
Señor ministro, ¿se tiene hecho un cálculo de las pérdidas que se ha tenido durante la pandemia y cuánto tiempo tomaría la recuperación de las mismas? Habíamos hecho un corte hace algunos meses donde teníamos, solo por efectos de crédito, un impacto de casi 200 millones de dólares y algo más. Sin embargo, el Ban Ecuador ha estado reestructurando esas deudas, ha estado haciendo un diferimiento y colocando nuevas operaciones. Adicionalmente, Carla, también tuvimos el problema de ceniza por la erupción del volcán Sangay, donde tuvimos una intervención inmediata y también tuvimos que generar una línea de crédito adicional dispuesta por el señor presidente de la República, y nuevamente se necesitó diferimiento, reestructuraciones. Entonces hemos tenido que enfrentar muchos problemas, no solo este año. El 2019 también fue un año sumamente complicado. Recordemos que tuvimos, Carla, adicionalmente a todos los problemas sanitarios, tuvimos la gran amenaza que todavía estamos protegiendo nuestras fronteras del Fusarium Raza 4. Eso también nos generó un despliegue territorial importante en bastantes provincias. Entonces hemos venido enfrentando uno a uno los problemas y creo que el balance del 2020 ha sido bastante positivo. Seguimos siendo número uno en camarón, seguimos siendo número uno en exportación de banano, hemos aumentado la productividad, ahora tenemos un plan de formalización que está en ejecución, que nuevamente hace casi 21 años no se hace, y empezó esa formalización en el sector. Estamos con un nuevo paquete de incentivos también para el sector de las musáceas, no solo en el ámbito tributario, sino también en la productividad. Y, en fin, creo que ha sido un año bastante importante. El año 2019 habíamos tomado dos decisiones importantes. Una en la cadena láctea, y la otra en una política nacional de buenas prácticas agrícolas, que felizmente nos ha llevado a poder dar una respuesta inmediata a problemas sanitarios, no solo en el ámbito agropecuario, sino en el ámbito de la salud humana. Listo. Señor ministro, muchísimas gracias. Esperemos que el Ecuador siga en esa vía de tecnificación para poder aprovechar toda la tecnología para tener mejores sembríos, ser más eficientes y competitivos en el mercado. Muchísimas gracias, Carlos. Continuamos contigo. Gracias, Carla. Ingeniero Lazo, buenos días. Los deseos buenos son recíprocos, y más para usted porque es de los muchos ministros buenos que tiene el gobierno y los pocos con buenos resultados, que no es lo mismo. Hay una cantidad de intelectuales y de académicos y de técnicos y de filósofos extraordinarios que no son buenos ejecutores, ni siquiera planificadores. Y en el caso suyo, me place decir públicamente su éxito, me place, porque no crean que a uno solamente lo divierte a veces ser crítico o negativo con quienes no cumplen. Hay algunas claves: su juventud, que significa gran despliegue de trabajo, su formación, su capacidad y experiencia como productor de bananero orgánico, su continuidad, lleva 2 años y algo más en la función, si no me equivoco, por otro lado, y sobre todo su honestidad. Hasta ahora no ha tenido cuestionamientos creíbles sobre su verticalidad. Los indicadores, si los digo yo, se creen más que si los dice usted, porque van a creer que es propaganda. Son impresionantes en el sector agropecuario, a pesar de la pandemia. Primer lugar en exportación de camarón, en verdad, con 575 mil toneladas. Primer lugar como exportador de mejor banano del mundo, con 5.5 millones de toneladas. Una cifra que me sorprende es esta de la malanga. Yo solo oí esta palabra a tres patines en la tremenda corte. Malanga, chico, un tubérculo. 11.261 toneladas. Exportación. Después, cacao, 240 mil toneladas, y eso que no voy a citar las cifras. En el caso de cacao, 609 millones de dólares, por ejemplo. Brócoli, 74 mil toneladas. Y el récord sigue. De los héroes que hay que celebrar este año, no solamente son los médicos y los policías, sino los agricultores. La gente del sector agropecuario que no ha parado, es la que nos ha hecho posible alimentarnos y continuar, y desde luego para ellos subsistir, porque si dejaban de producir, dejaban de comer. Y ahí viene la primera pregunta: ¿cuál fue la clave, aparte de la necesidad, de que era eso y no podían reinventarse o cambiar, para que no solo mantuvieran esos sectores su actividad, sino que muchos crecieran a niveles impredecibles? ¿Cuál fue la clave? Muchas gracias, Carlos. Muy buen día también para usted. Nuevamente los mejores deseos. Yo primero quiero decirle, Carlos, que hay que creerse, hay que convencerse de que este país es una potencia agrícola y que puede sostener desde la producción primaria, la agroindustria y la agroexportación
no solo sostener la dolarización, sino que realmente transformar y encaminarnos hacia conseguir riqueza en el ámbito agropecuario. Yo soy un convencido de eso, porque creo que podemos transformar las familias rurales, la economía de los cantones, la economía de las parroquias, la economía de todas las zonas rurales con una visión de desarrollo, pero de más largo plazo. Creo que lo que no ha ocurrido es políticas públicas de largo plazo. Yo creo que nuestro mayor legado, Carlos, es poder dejar una política pública hasta el año 2030 como mínimo. Ya, hay un elemento. Y ahí me dio la clave que quería. Espera un ratito, dele más corto. Lo otro, si esa ha sido una clave, ¿qué hacer para que esas políticas públicas sean irreversibles? Para que el próximo ministro, el próximo gobierno no diga, no, esto borre va de nuevo. Lazo estuvo equivocado en tal y cual cosa. Yo creo que una de las cosas que a la gente del campo nos diferencia es la forma en la que podemos relacionarnos con los productores, con los empresarios, que entienden una necesidad de hacer un trato diferenciado al campo y al sector. ¿Y cuál es esa forma? Primero es una forma donde no podemos ser cortoplacistas, lo acabo de decir. Tenemos que tener una visión de largo plazo. Okay. Yo le estoy dejando al presidente de la República y por disposición de él un plan nacional hasta el año 2030. Carla acaba de mencionar que acabamos de hacer un fideicomiso de tasa para bajar la tasa de interés. Si logramos poder disminuir eso y que el siguiente ministro o el siguiente gobierno pueda de este capital inicial poderlo duplicar, triplicar, cuatriplicar, eso ya es política de Estado. Y hay un segundo elemento. Mira, hay otra cosa que me sorprendió. No solo lo que cité al principio de los sectores exportadores o productores tradicionales, sino de nuevos. Hay 33 empresas asentadas en Ecuador que han exportado por primera vez productos alimenticios. ¿Cómo se consiguió eso? Trabajando muy fuertemente con Agrocalidad, una de las cosas que son política de Estado es poder fortalecer nuestro servicio sanitario, no solo para conseguir más mercado, sino para poder enfrentar las amenazas que tenemos. China acaba de mandar un comunicado mundial donde dice que va a hacer análisis de COVID en superficies de empaques de productos agrícolas, acuícolas, productos pesqueros. Nosotros acabamos ayer de dar una respuesta para eso, y eso es posible gracias a toda la política que ha habido para fortalecer nuestra institución. ¿Para eso es el laboratorio que están montando en Tumbaco? Ya en Tumbaco había, pero no habían análisis de laboratorio para COVID, para superficies. Okay. Hoy tenemos ya el inicio de un nuevo laboratorio de biología molecular para hacer análisis de PCR para COVID-19 para superficies de empaque. Increíblemente, Guayaquil no tenía un laboratorio con estos servicios concentrando a todos los puertos del país. Esto ya está cambiando. Okay. Y eso es política de Estado. Y eso es solo por decirle un ejemplo, Carlos, de que independientemente el gobierno que venga, esto tiene que tener una visión de largo plazo. Los programas que estén funcionando, más bien fortalecerlos, no ponernos en esas peleas de poder bloquear los programas, sino más bien fortalecerlos. Si quieren cambiarle de nombre, cámbienle de nombre. Fortalecerlos y mejorarlos. Tener continuidad. Eso, perfectibles son, pero no borrables, de acuerdo. Ahora, usted sabe que toda oportunidad es también una amenaza. Y esto lo hablamos la vez anterior. El Tratado de Comercio, cuando se termine de completar la negociación con Estados Unidos, va a significar para muchos productores salir del mercado y para otros redirigir su actividad. ¿Tiene usted identificados cuáles son y con anticipación empezar a prepararse? Efectivamente. Primero, en la información que recibe la gente, hay que tener claro que es una hoja de ruta lo que está establecido. Sin embargo, tenemos que interinstitucionalmente, desde el gobierno nacional y también con el sector privado, poder hacer un plan que vaya acompañando esta apertura inteligente que tenemos. Es decir, no está todavía el plan. Tenemos identificados los sectores de más vulnerabilidad para los cuales necesita ver, a través de esta política de Estado que estamos dejando, un sistema de acompañamiento. Mencione algunos de esos sectores. ¿Cuáles son de los que han identificado? ¿Cuáles son? Más o menos. Cíteme algunos. Por ejemplo, tenemos que nosotros mejorar la infraestructura de riego. Ahora que las noticias han estado muy relacionadas a los temas, al impacto del fenómeno de la Niña. Nosotros somos un país que tenemos que administrar la abundancia y no la escasez. Correcto. Eso pero uno. Hay que orientar la infraestructura de inversiones
que se hacen para poder competir. En Manabí necesitamos llegar con obras de riego y muchos millones han pasado por esas provincias y todavía no tenemos una provincia como esta que genere una diversificación de productos. Ya que tocó el punto, señor, ingeniero, ya que tocó el punto, perdón, ayer estuvo aquí el prefecto de Santa Elena, casi se me pasa, y dijo que el agua para riego y para consumo humano en Santa Elena pende de un hilo porque una de las dos bombas de Daule Peripa está funcionando. Daule Peripa, sí, la Esperanza es en Manabí. Daule Peripa está funcionando. Que la otra, Caputo, tienen 5 meses queriendo repararla y no dan con la bomba. Que si esa bomba se daña, se fregó, no solo la temporada, sino la situación en la provincia. ¿Qué pueden hacer ustedes por eso? Bueno, yo quiero decirle, Carlos, que es una preocupación nuestra, de los agricultores, a pesar de que no tenemos la competencia. Inclusive yo el año pasado solicité las competencias de riego para el Ministerio de Agricultura, como era hace muchos años ya atrás. Ya sé, Senagua y todos esos menjurjes, ya sé, pero el afectado va a ser su sector, agricultura, si eso pasa. Los mismos gobiernos provinciales no se mostraron muy complacidos por eso, pero bueno, en fin, hay que unir esfuerzos y estamos presionando para que 4.8 millones vayan a hacer 13 acciones específicas. Unas de ellas son no solo reparar y poner operativa la bomba, que se considera la estación número uno, la equipo número uno, sino por primera vez poner a trabajar las dos bombas. Esto no ha sucedido y esto es lo que tiene que suceder en el corto plazo. Ok, usted veo que está enterado. Hasta el próximo año, señor ministro. Muchas gracias, Carlos. Yo quiero mandarles un mensaje a nuestros productores. Ha sido un año sumamente complicado, pero a veces tienen que llegar estos momentos tan difíciles para que toda la sociedad civil ecuatoriana reconozca la importancia del campo, del sector agropecuario, de la producción, de la agroindustria, de la agroexportación, de la familia rural sobre todo. Estoy contento por las cifras, estoy contento porque hemos resistido y hemos reconocido todos que aquí tenemos una línea estratégica para sacar a la gente de la pobreza. Ha sido una gran lección, sin duda. No está contento porque no ha podido jugar mucho pádel, pero ya le dará tiempo para eso. 7:34. Gracias, Carlos. El ingeniero Javier Lasso, ministro de Agricultura.